güey, de Carmelito. Sí, allá, abusiva. Ay, que yo soy hombre, que yo puedo huevar esto. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer usted? Que de ¿cómo así? Porque me queda reservado, no lo viera sí, porque... Sí, es que Carmelo era abusivo. Y solo un dulce me ve, se me decía. ¡Abusivo! ¡Chureta para! Pero el niño no entiendo por qué. ¿Cómo así? ¿No le defendí? Sí. Ah, los dos me han defendido. Aquí hay uno que solo la boca tienen grande. ¿Verdad que sí? ¿Cómo así? Yo no te estoy insultando, fíjate. Como que no les alcanza el valorcito para defender a las mujeres. Como no, yo le agradezco mucho, América. Le agradezco mucho por verme defendido, oiga. Valor no tener cómo sabes de qué. Bien, porque me defendió. Le agradezco a él. Valor no tener. ¿Cómo te sabes? Ay, sí, lo vamos a dar de golpe. Ay, qué ay, ahora, ay. Ay, vete, pues, Carmelito. Deje de andarte, bravo, Darby, nos ha pegado. Yo no estoy acostumbrado a pelear así. Ay, yo también. Un niño así muy chiquito. Pero ay, yo, ¿por qué crees que soy chiquito? No voy a dejar. Ay, qué, pues. Hola, este carnalito, quita de carnalito, ya me está tirando. Él es enojado, solo de Rabuana también. No me está ya con un palabrito. Vos empezaste a ofenderme, no, yo te estaba. Tranquilícense, muchacha, tranquilícense. Ay, qué, pues. Ay, Darby, no te lo estés provocando. Está provocando. Ay, ve, pues, Darby, mi. Ay, Thank you.
señores y señoras, bienvenidos. Aquí le traemos al ganador, el ganador de la isla de ahora. Este muchacho, ñeque falso, con cuerda de acero, para ganar. No, el falso, papi, mire, ve. Pero que va a ganar, para ganar. Yo vengo. Venga, toda la sombra, oh, chica, espere. ¿Para qué se esfuerza, pues? Ay, ¿dónde me voy a estar? ¿Para aquí, ve? ¿Y para qué lo quito antes, pues? ¿Qué quieres que yo no? Como yo no había estado acostumbrado. Y esa garza vieja, ¿qué será que anda agarrando? Usted. Ay, ¿qué le decía? Ignóreme. Pase a tomar asiento. ¿Qué estás haciendo, Garza? Es en la boca. Ay, no, Dios mío, bendito. ¿Trepaste vos? No, yo te voy a trepar. ¿Y ustedes qué andan haciendo, Julio? Que no sabes, pues, Es que ya no le explique a quién tiene enfrente ahorita. Mira, ¿a quién ha traído? A René. Desde la, desde Quilapa, para la isla de la Chácara, pues le traemos el campeón, el más fuerte de todos. Brazo de acero. Cuero de hule, es el mejor y va a ganar plata. Y yo soy su asistente. Si no lo sabía, si no lo podías tocar. ¿Crees que eso va a ganar? No lo puedes tocar, te estoy diciendo. Sí, que no se me acerque porque cualquier persona puede andar de. Me quiere inyectar algo para que yo pierda. Y esta inyecta veneno malo. No es necesario que te inyecten, vos. Yo creo que vas a perder. Hey, boy, contame. ¿Qué puyo? ¿Hubo o no hubo? ¿De qué hago? De eso, pues. Ay, no, ya olvidalo. Mira, uy, ¿vos solo andado? No, ando con mi mami y Darwin. Sí, ahí se ve que están, señora. Ahí ven que están, ahí está Darwin. Pues. Y ellos sí andan, no sé, andan caminando. Yo, ¿qué ando? Ah, no, yo bañando, caminar, pues. Andan, bañando. ¿Te has dejado por aquí, vamos? No, yo me quise quedar. Sí, es que ya sé vos por qué veniste. No, la ¿Vos le andas cuidando los bolsones? ¿Por qué le andas cuidando los bolsones? No. Sí, eso también. ¿El niño lo trajeron? Hasta la parve, bolsón. No, el niño no. Ah, pues ellos se han ido como a bañar un ratito. Pero qué risa, y esto va a ganar, decimos. No, la camisa no. La camisa no. Esto no. Esto no va a ganar. Esta persona traída desde Quilapa hasta aquí a la isla La Chácara. Para llevar el cuete, pero bien. Sí, el que sea él tiene el estilo va de cuete. Otra que ni cabo de donde ella aparece. Vale. Así que aquí está el representante. ¿Vos qué sos? Yo soy Juanpo. Y soy un malo y no lo sabía. ¿Qué sos? No, ¿quién sos? Ah. ¿Qué sos de él? O sea, su guardaespaldas. Mira, oye, me siento. Ay, no soy el representante, es que estamos bicha, hablando, esta, vos le llegas ni las uñas a ellos. Oye, pues, esta no, bicha, ella no, vos sí. Esta bicha, pues como anda en otro lugar, ella ya cree que nosotros somos otras personas, nosotros somos los mismos de allá, vos. Sí, guatalero, charlero. Vos, porque andas en la playa, vas a andar hablando igual que los otros, güey. No, tampoco. No vas a empezar a manejar palabras propias. Ey, vos, pero qué alegría la. Oye, pues, qué alegría la que andas vos ahí, vos. Por ejemplo, ahí estabas platicando con el gentillo. Pero vámonos, ve. Me interesa a usted, pues. Pero de si quiere, ya no me voy a enchucar las narices. Ah, pero si yo me la pido enchucar, ver por algo, no voy a andar rascando en el lobo ahora porque estoy sola. El perdón, si yo me voy a enchucar la nariz, ver por algo. Que ya bajaste, no como vos que ahí andas rascando en el lobo. Y ya le vas a botar la crema dental, vos. Ahí está rascando en el lobo y sola. Pero mira, si vemos a dar tu mamá con una lancha por ahí. Vámonos, esta mala vibra no le caen bien. Vámonos, llévatelo. Púchele. Ven. Y no me vas a ir a apoyar, Olga. Sí voy a ir, pero no a apoyarte. No a verte. A apoyarlo quiere, pero que no gane. Eso es lo que quiere. Pero espere, mi hombre, yo voy con usted. Veniste, todo un modo. Te lo pulsones, ¿no? Veniste, te voy a contratar. Vos vas a hacer la que le vas a pasar al agua. Cálmese. No, pues que aquí solo yo puesto. El hombrecito, él cree que yo le voy a tener lástima, no. Y por eso lo molesta, porque tanto yo que usted no le va a hacer nada. Ya me estuvo insultando. Ya, Darwin. Capaz, y el cántaro de tanto. Usted es que está dándole la espalda al mexicano, echarle pega por detrás, no. No, pues aquí así no. Vos empezaste a insultarme. No, es que.
No somos aquí queriendo disfrutar, mire. Es para provocar a los hombres. Es bueno. Él es bueno. Pero no va. Espere que vaya alguien quiere de su palita. Mejor tranquilizar. Aquí va a disfrutar. Disfrutar, pero si ese indito chiquitillo me provoca. Ya el sol ya está, ya se provoca calientito, rico. Va a meternos al agua. Si me sigue provocando, lo voy a tener que quemar. Dele, porque veo que es bien opinado. Es bien necio. Necio, hombrecito. Y me está retando. Ay, Darwin, ya. Qué cangrejo lo para atrás de edad. Para manotear a este chiquito ni el sombrero me voy a quitar. ¿Sí? Ya se va a dar cuenta. ¿Para qué te lo van a quitar, pues? No, pues. Entonces, pues, viejo. Ah, mira, pues, tirando. Ay, ¿cómo te va a retar? Se le corre, pues, Darwin. No se corra, viejo. Ay, ya. Ah, ¿por qué no me va retirando? Ah, ah, a ver, todos los mates le hago yo. Sí, me voy para atrás. No, me dejó. Eri, no soy buena nalgaseada, porque esté quieto. Vamos a poner uno, ya, a ver, mami. Eso es lo que quiere, que lo golpeen, porque estoy expuesto, ¿eh? Mira cómo corre, pues. Ah, que liga, va, ay, güey. ¿Por qué anda de apuesto, pues? ¿Por qué anda de apuesto, pues? Muy machito, no sé qué. Ah, ya fue, venite. Vengan a ver, vamos a llegar hasta allá al fondo de ahí, ustedes así peleándose. Este pues chiquitito, venite. Dejen de pelearse, ven. Dejen la mexicana y que están solo bailando, ándale, déjenlo. Vaya, de eso quiere, Darwin, eso quiere. Mira, pues. Deje de pelear, Darwin, ¿cuál es, pues? Ya deje la mexicana, venga. Ya, Darwin. Saca la mexicana. Venga. Venga, venga, vamos a disfrutar mejor la mexicana. Ay, Darwin, déjelo. Eso es lo que le gusta a usted, a la gente que ya está botada. Déjelo, porque le gusta a usted. Déjelo. A traición le hago aquí. A traición, si no está. Eso le gustará por las espaldas a las personas. ¿No va a levantar, pues? No, que lo está teniendo. Síguele, síguele. No, que lo suficiente hombre, pues. Ay, Dios, ¿y el tiro y la cobra? ¿Dónde quedó el tiro? No, dale, pues. No, si yo defendiendo al mexicano, queda riñones con... ¿Y usted por qué no pelea? ¡Hola! Gran traicionero, animalito. ¡Déjelo! Él también sabe porque yo aquí estoy disfrutando con el mexicano y usted está peleando con el mexicano. ¿Sabe qué, no, Emi? No me la estés pegando. No, ay, qué importante, Raquel. ¿Estás pegando, vos? ¿Cómo viste vos con este señor? Que yo no sé por qué pelean tanto. Yo he invitado al mexicano que pasemos aquí. Ah, de veras. Sí. Vamos a preguntarle a Darwin por qué es el pleito que tiene. Porque, pues sí, porque el mexicano estaba agarrado también. Pues, obvio, a traición agarra a los hombres a golpearlos. ¿Sabes que el mexicano le da? Y él que es un hombre también. Funciona con el mexicano, pero no, es que mire, ve. Yo lo invité que paseáramos. Sí, pero como usted, si ¿por qué anda peleando, Darwin? Está, sí, ¿cómo? Pero ¿y como Darwin no? Ay, ¿y te quedas con todo? ¿No ponerle atención? Es que mira, Olga, pues tranquilizarse. Bueno, con vamos a hablar. Para que Darwin solo bravo, mire. Es lo que está haciendo. Uno por uno para que lo entendamos. Es lo que está haciendo, es defendiendo a la suegrita. Pues no, y es que hago lo imperial. Ah, la suegra. ¿Quién es la suegra? Pues, ¿por qué se mete en mi vida? Pues yo puedo andar con el mexicano paseando. Vaya, ¿usted por qué anda peleando entonces? ¿Por qué no la dejó y se fue con de mí? Y no quiere que le queme el petate el Mexi, que fue un traicionero. Pero lo bonito es que se peleen cara a cara. Traicionero, no. Ay, Dios. No, que el hombrecito a traición agarra siempre cada vez que el mexicano va a la espalda. No, lo cargaba. Me estaba insultando. No le dé la espalda. Él le decía lo que. Él le decía la gente. No le dé la espalda. No le dé la espalda. Estaba insultando. Yo no estaba insultando a usted. Mexicano, lo que se merece. Porque ¿por qué se mete entre el presidente? Es bonito, a traición, es bueno. A traición. Sí. A traición, pelea. La verdad, yo no entiendo. Me empezaste a insultar, fíjate. No, pues. ¿Y ustedes paseando por aquí? Lo que pasa es que Darwin defiende a los enemigos. Sí, defiende. La defiende, pero ¿y que acaso no se puede defender ella, pues? Lo que yo no entiendo, sí. No es que... Vámonos, mejor. Es que no es como peleando. No le dé la espalda, no le dé la espalda. No, los dos. No le dé la espalda. Es que es lo que defiende, pues. Juan. ¿Cómo es que defiende? Si no tiene por qué defenderme si yo estaba con el mexicano. Él es el metiche que se mete en nuestra plática. Pero usted también, en vez de llevarse a ese señor para otro lado, no quiere... Y no lo van a tratar de nosotros, pues. Que cuidándola, me dice que no sé qué, como que no soy mayor. Qué bueno que la cuida, ¿no? Y en cambio a mí ni siquiera me cuidas.
Eso es lo que decía yo, vaya con otra. No, que andan haciendo. Y que aquí? No usted era la que decía, anda, güencito, que vamos, que no se cae, que no se por cae. Por eso, pero yo no. Yo sabía que Mexicana iba a venir. Pero yo no había papá. Yo sabía. Pues yo sí, el Mexicano iba a venir a pasear conmigo. Vos andás con Darwin ahí. No. Y yo no entiendo también vos, Darwin, porque andas solo detrás de mi mami. Ah, no, allá yo te dije, Darwin, quiero esto, Darwin, quiero lo otro, que no, que, ay, pero para mí, sí, mira, y aquí venís a hacer gran pleito. Que te dé vergüenza. ¿Eh? Y usted también que le dé vergüenza, no, yo andando con mi marido. Vergüenza yo por... No, porque yo soy mexicana, ¿verdad? Yo quiero... Ahí quise Darwin. Ah, sí, de veras. Ya, alborotos que hacen enfrente a la gente. De veras que hay tantos pleitos que te veo, venía con eso. Grande sinvergüenza, pues, de la y los bolsones, Jorge, no cuando los bolsones te hayas quedado, pues. De veras. Los bolsones. Los bolsones, sí. Ah, vaya, vamos a hacerlo. ¿Qué crees que no te haya quedado con los bolsones? Sí, va a creer. Vamos a buscarlo.